fue por invitación de un amigo que yo me acerqué a la iglesia por casi un poquito más de un año. Estuve como visita. Recuerdo que cuando los predicadores hacían la invitación para que uno aceptara al Señor, pues yo estuve a punto de aceptarlo en ese momento, pero algo que no aceptaba yo era dar los diezmos y las ofrendas. Sentía yo que mi corazón estaba todavía muy duro por esa parte. Y saben ustedes que después de un tiempo decidí aceptar al Señor y me bauticé. Entonces, cuando me bauticé, yo le dije al Señor: Señor, ayúdame a que yo sea un hombre fiel, que un hombre que pueda predicar tu palabra y sobre todo también dar los diezmos y las ofrendas como su palabra lo dice. Estuve practicando esa fidelidad cuando de buenas a primeras el trabajo que yo tenía me despidieron después de estar trabajando más de 12 años en la empresa. Bueno, como todo ser humano me puse triste, pero luego platicando con mi esposa le dije: bueno, si yo ya sé trabajar, ¿qué es lo que debo de hacer? Y le pedí al Señor que me diera la oportunidad de iniciar un negocio. En ese entonces compré mis primeras mercancías, que fueron ollas de aluminio para la cocina, para el hogar, y me puse a venderlas casa por casa. Entonces, un amigo me comentó de la sociedad con Dios y me dice: hermano Tino, usted al iniciar su negocio debería de asociarse con Dios. Y saben que yo hice un pacto con el Señor y le dije al Señor: Señor, si tú me ayudas, me bendices y me prosperas, yo te voy a dar una cantidad por cada caja de artículos de cocina que yo venda. Y saben ustedes que el Señor nos ha dado la oportunidad de vender no solo una caja, sino han sido millones de cajas que hemos vendido. Y pues con eso el Señor me ha dado la oportunidad también de poder invertir en evangelismo. Y pues yo me siento muy feliz, me siento muy contento porque el Señor cumple sus promesas. A veces pensamos que lo que tenemos es nuestro, pero no es nuestro. Solo somos administradores. Todo es de Dios hasta nuestra vida. Tener la bendición de poder tener un negocio me da la oportunidad de poder trabajar en la obra del Señor, como es apoyar, predicando el Evangelio, apoyando a construcciones de iglesias, en todo para visitar a algunos enfermos, para visitar hospitales, para visitar cárceles. Me da la oportunidad de poder apartar ese tiempo para poderle servir al Señor. Yo creo que si todos pudiéramos iniciar un negocio en el Señor, haciendo un pacto con el Señor, pudiéramos servirle mejor a nuestro Dios. De esa manera pudiéramos predicar más el Evangelio, pudiéramos hacer muchas cosas más. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios.